Desde que era un niño, te he visto llorar todos los días por José. Mi vida algún día va a terminar. Pero tus lágrimas durarán para siempre. Sé que llorar durante tanto tiempo no tiene ningún sentido. Y sé que tengo otros hijos. Pero no puedo dejar de llorar por esa persona en la que había depositado mis sueños y mis esperanzas. Y hasta el momento en que nos volvamos a encontrar, derramaré mis lágrimas de tristeza. ¿Por qué quieres darle a Yusar Sif el puesto de oficial de confianza del palacio? Sabes que es un puesto que requiere experiencia y capacidad. Desde que Honifer enfermó gravemente, Yusar Sif se encargó de todos los asuntos del palacio. Además de ser un excelente oficial, es un gran consejero. Nunca tuve a alguien como él. ¿Consejero? O sea que si tengo algún problema, ¿puedo pedirle consejos a Yusar Sif? Que Dios le conceda a Honifer la paz eterna. No entiendo, Yusar Sif, ¿a qué Dios se refiere? ¿Usted quería verme? La señora Zuleika quiere hablar con usted. Iré enseguida. Déjeme solo. ¿Qué ocurre, Signe? ¿Por qué Kisine está llorando? No sé qué le pasa, señor. No hay manera de calmarla. ¿Qué le pasaba? Yo no lo sé. Kisine estaba llorando. Pregúntale a ella, no a mí. Ella te lo dirá. Es imposible, ella no sabe hablar. Muchas gracias, señor Yusar Sif. ¡Que los dioses lo bendigan! A mí me parece que Yusar Sif no cree en los dioses. Él fue el que dijo si tenemos que cuidar a los dioses, ¿cómo ellos van a cuidarnos a nosotros? No supe qué decirle, aunque creo que Yusar Sif es bastante raro. Eres un infiel, Memisabo. ¿Por qué dices eso? Perdóneme, pero yo no dije eso. Se está equivocando, no fui yo. Yusar Sif lo dijo. Pensándolo bien, ¿pueden los dioses protegernos a todos? El señor Yusar Sif está esperando para entrar. Déjalo pasar. Tú espera afuera. Hola, señora Zuleika. Siento envidia de Putifar, para ser honesta, ya que todo lo que pueda llegar a desear lo obtiene gracias a la ayuda de un excelente consejero como tú. Pero yo no puedo hacer eso. No recuerdo algún momento en el que usted me haya solicitado y yo me haya negado a ayudarla. Pero antes, solías interesarte por mí. Ahora te has vuelto más inaccesible que las estrellas en el cielo. Ahora estoy en la tierra y a disposición de la señora.
Dígame qué necesita de mí. De acuerdo. No quiero hacerte perder más tiempo. Siéntate y te lo diré. Hay una mujer de la nobleza de Tebas que al parecer ha cometido adulterio. Me lo dijeron hace unos momentos. Y no sé qué hacer. ¿Puedes decirme qué castigo se merecería? ¿O de qué forma Yusarsif juzgaría las acciones de esa mujer? Para poder juzgar, debo saber todos los detalles al respecto. Por ejemplo, necesito saber si el adulterio fue revelado o no. Si es que ella lo admite abiertamente, o si se avergüenza al hablar sobre ello. Necesito saber si es una esclava o una mujer libre. Necesito saber si tiene hijos o no. Necesito saber si su esposo la amaba y si le demostraba su amor todo el tiempo o no. Si su esposo le daba todo lo necesario para ser feliz, o le negaba las cosas más esenciales. También necesito conocer su religión, así como muchas otras cosas más. ¿Todas esas preguntas para juzgarla? Pues ya veo por qué Putifar te consulta sobre todo lo que desea. Si no conozco las respuestas a estas y muchas otras preguntas, no puedo juzgar a nadie. Pero para esas preguntas no tengo ninguna respuesta. Solo oí que está enamorada. Pero, señora, eso es imposible. Una persona que ama nunca puede ser desleal. No estoy segura. El corazón no obedece a la razón. Aunque una persona enamorada nunca permite que algo ensucie su corazón, un simple capricho no es amor real. Dime algo, Yusarsif. ¿Alguna vez estuviste enamorado de alguien? Sí. ¿De quién? Del que me guió con su amor. Del que me hizo conocer al verdadero Dios. Mi padre. ¿Quién te dijo que podías entrar? Este no es un establo para animales. Lo siento. Lo siento. Se ha vuelto demasiado insolente. Ella la conoce. Sabe muy bien todo lo que usted hace. De lo contrario, no habría entrado. No importa. Te haré una pregunta que no tienes por qué responder. ¿Alguna vez en tu vida alguien te amó a ti? Claro. Aunque el amor y el afecto de esa persona provocó angustia y sufrimiento en mucha gente, el amor que me tenía provocó la envidia de muchos de mis hermanos. Se pronunciaron en mi contra como nunca antes lo habían hecho. El amor que me tenía mi padre me hizo convertirme en un esclavo y sufrir nuestra separación. No, no, pero yo no estaba hablando de eso. Yo preguntaba si alguna mujer estuvo enamorada de ti. No, señora, jamás. En algunas ocasiones siento el peso de las miradas sobre mí, pero jamás les presto atención. No tengo más preguntas. Puedes irte si quieres. Hablaré yo misma con esa mujer. De ser necesario, te llamaré para que me aconsejes. En ocasiones siento el peso de las miradas sobre mí, pero jamás les presto atención. ¿Algún problema, mi señora? Parece que ha olvidado que es un esclavo. Ese impertinente acaba de insinuarme que es indiferente a mi amor. Y hace bien. Esa es la respuesta que se merece una mujer noble que se enamora de un esclavo. Ya lo veremos.
A partir de ahora, actuaré con la misma indiferencia hacia él. ¿Por qué no lo echa del palacio, señora? Ese esclavo no se merece estar aquí. ¿Y qué hay de Putifar? Él quiere mucho a Yusarsif, tú lo sabes. En ese caso, actúe con indiferencia. Olvídese de él. Quiero que preparen todo para un banquete como nunca antes se ha servido. Mi decisión está tomada, así que pienso divertirme. Yusarsif verá que se equivoca. Ahora tendré mi corazón y mi cabeza tan ocupadas que ya no quedará ningún lugar para él.